Noticias del Táchira. Hoy nos conseguimos en este importante sector de San Cristóbal donde acompañado de nuestros líderes de cuadra, acompañado de Clac, acompañado de nuestro VH, acompañado de una mujer, estamos haciendo un recorrido para dar inicio en este espacio al nuevo esquema de trabajo que estamos planteando con el Mercal. Como todos nosotros sabemos, el Mercal va nuevamente a retomar con mucha fuerza y con la cantidad de insumos que ha manifestado el presidente de la República, el contacto en cada una de las casas de los distintos beneficiarios. Y es así como hoy estamos acá en, bar, en el barrio Alianza, parte baja, con los líderes de nuestra escuadra, haciendo un recorrido, pero a la vez que abrazamos a nuestro pueblo, entregándole los alimentos necesarios en este combate a la guerra económica que estamos desarrollando, también estamos reconociendo visibilizando aún más parte de las necesidades que tiene la colectividad. Y en ese sentido con nuestros líderes, con nuestros dirigentes, vamos a establecer un plan de acción conjuntamente con la gobernación de, del Estado, de la mano del camarada Biel Mamora, en función de buscar la manera de generar mejores condiciones para la convivencia, para la vida de cada uno de nuestros eh, habitantes de este importante sector. Es la revolución y yendo a las catacumbas del pueblo venezolano en función de la orientación del presidente Nicolás Maduro. Estamos desplegados en todos los estados, en todos los municipios, en función de poder articular y elevar cada vez más la eficiencia en las políticas que nosotros venimos implementando, de la mano de nuestro pueblo organizado, pero también de la mano de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sector tenemos 500 familias que están siendo beneficiadas, pero al igual como estamos en este sector, estamos desplegados en los restantes municipios, bajo la articulación del Estado Mayor Regional. En tal sentido... Todos aquellos sectores que aún tal vez no han recibido el beneficio, puesto que existe un nivel de logística y de despliegue, en los próximos días estaremos allí. Y lo más importante es que quien le va a llevar ese alimento esencial, quien le va a llevar esa, esa, esa bolsa, que más allá de los alimentos es, es, el, es el calor, es el abrazo de la revolución, son precisamente los dirigentes que tenemos en cada uno de esos sectores. Noticias del Táchira.